Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo top de One Piece. Hoy, los AMVs que me encantan, la parte 2. Hace un mes ya subí la parte 1 y expliqué cómo iba a ser este tipo de vídeos. Iba a poner 5 vídeos, 5 AMVs, que a mí me gustaban bastante y que entre ellos están ordenados, del que menos me gusta al que más. Pero eso no quiere decir que estos sean globalmente los que más me gustan, ya que probablemente no haya visto todos los AMVs que existan, así que todavía tengo algunos por ver, que me podéis dejar en los comentarios algunas recomendaciones para algún día hacer como el top de los AMVs, teniendo en cuenta ya una gran cantidad de ellos, los que a mí personalmente más me gustan. Pero los siguientes 5 que voy a decir, como he dicho, son algunos que me gustan, no son los 5 que más me gustan, son algunos que me gustan. En el quinto puesto se encuentra One Piece, Kizaru vs Supernova, de Iván MTZ, que lo hizo hace 4 años. Y la verdad es que este AMV me lo recomendasteis 2 personas en el anterior vídeo. Y la verdad es que no me ha defraudado nada, porque es un momento que a mí me gusta bastante en el archipiélago Sabaody, cuando Kizaru se enfrenta a X-Drake, a Hawkins, a Urouge y a Scratchman Apu, si no me equivoco, a ellos 4 solo. Y vemos como la pelea entre ellos, y fue, a mí me gustó bastante, ya que fue la primera vez que vimos a Kizaru una acción, si no me equivoco. Y la verdad es que es algo larga, dura 6 minutos, algo más de lo normal para los AMVs, pero aún así está bastante bien para recordar esa gran pelea. En el puesto número 4 se encuentra Marco de Phoenix When I Am Gone. Este AMV también es de hace 4 años, parece que hoy va de AMVs viejos, y la verdad es que me encanta, ya que Marco, el Fénix, también es uno de mis personajes favoritos y nos muestran prácticamente todas las hazañas que hizo en Marineford cuando estuvo peleando contra Kizaru, contra la Marina en general. Vimos todas sus acciones y además la canción también me gusta bastante, estaba bien llevada con el vídeo, por lo que es un AMV bastante completo en mi opinión. Así que, personalmente, de estos 5 se lleva el cuarto puesto. En el tercer puesto se encuentra el AMV de One Piece Overkill, uno de los AMVs que probablemente la mayoría de vosotros hayáis visto, ya que, si no me equivoco, es el AMV que más visitas tiene, con 9.102.000 reproducciones, y está hecho por Darío99AMVs. Y la verdad es que es un AMV bastante bueno, una canción muy buena y nos digamos que nos recopila grandes momentos que han pasado en One Piece, pero sobre todo se centra más un poco en la saga de Dressrosa, en la película de One Piece Film Z y en el especial de televisión de 3D Chuwai, el anterior al de Sabo, vamos. Y también vemos otros momentos como Luffy luchando contra Crocodile o Zoro cuando pierde contra Mihawk, Nami cuando está triste llorando porque estaba pensando en su pasado, y la verdad es que es un AMV de los que son bastante buenos, aunque es obvio ya que tiene 9 millones de visitas, por lo que es uno de los más vistos. Así que totalmente merecedor de este tercer puesto. En el puesto número 2 se encuentra Written in the Stars, el AMV principal por el que he hecho esta segunda parte, ya que me lo habré visto 5, 6, 7, incluso 10 veces estos últimos días, porque me parece realmente bueno. La canción me encanta muchísimo y en el vídeo vemos también un poco de la parte de la guerra de Marineford. Se centra principalmente en eso y al ser una de las sagas más épicas, pues es obvio que los AMVs principalmente, los mejores o los más vistos van a ser sobre esta saga, y además muchos de ellos están hechos sobre esta. Pero la verdad es que, al igual que los anteriores, esta canción está muy bien llevada con el vídeo. Para mí, una de las mejores canciones de todos los AMVs, me ha encantado, sinceramente, y ya he dicho, esta es la razón por la que he pensado en hacer la segunda parte, o los AMVs que me encantan 2, porque lo he escuchado tantas veces que quería hacer otro vídeo de estos, así que totalmente merecedor de este segundo puesto. Y en el puesto número 1 se encuentra el AMV de One Piece, Join My Crew and Follow Me, de DN Manumont, cuyo AMV de He's Our Captain lo puse en el número 1 la otra vez, en el primer vídeo de los AMVs que me encantan, ya que sus AMVs son simplemente geniales y además son muy originales, son diferentes a lo normal, ya que
no es como el típico que te pone una canción con letra y te pone momentos que han pasado, que han ido pasando en One Piece, sino que él te pone una canción que solo es música, que no tiene nada de letra, y en cambio te pone escenas que crea él como los diálogos, creo que los crea él, ya que no todos los momentos los personajes dicen esas cosas. Y es un AMV simplemente épico que nos cuenta principalmente la historia de cómo Luffy salió al mar y se le fueron uniendo todos sus nakamas. Es realmente buena y total merecedora de este primer puesto. Y como no, es de D.N. Manumont, que es también del autor que para mí es el mejor AMV hasta el momento que he encontrado, que es His Our Captain. Esta AMV dura 13 minutos, además es bastante largo, pero se te hacen cortísimos, porque ya digo, es muy bueno. Y para aquellos que no lo entendáis en inglés, también está subtitulado al castellano por, no sé quién lo hizo la verdad, pero que se pone uniendo a mi tripulación, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, ya que yo prefiero verlo en inglés, ya que lo entiendo, y darle mi visita, el dinero que proporciona mi visita a él, ya que es el que ha creado esta MV. Por lo que yo, si no entendéis el inglés, aunque sea, os recomendaría pasar por el vídeo en inglés y luego ya lo veis en castellano, que como digo, se llama Uniendo a mi tripulación, si no me equivoco, que la verdad es que es bastante visto. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Agradecería mucho que dejaseis un like si os ha gustado, que comentaseis cuáles son vuestros AMVs favoritos de estos 5, también recomendadme AMVs que hayáis visto y que os haya encantado mucho, aunque tampoco que sean los típicos que tienen muchísimas visitas, ya que esos ya los he visto, muy posiblemente, aún así dejadlos por si acaso. Y ya, por último, decir que en la descripción dejaré los 5 AMVs, los links de los 5 AMVs, y el vídeo mío que hice alrededor de hace un mes del AMVs que me encantan 1. Y ya por último, también agradecería mucho que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece, tops, teorías, información, la review semanal del manga. Ya hasta la próxima.